¿Qué onda, frutos amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video de los Sims 3 hacia el futuro. Chicos y chicas, es otro fantástico día, sábado tiempo sim, es muy temprano en la mañana, pero ya me he ocupado de todas las necesidades de mis sims. Ya ven que aquí el tiempo corre muy rápido y los sims tardan años en hacer sus cosas, así que mejor los paré a las 4 de la madrugada, son las 7, pero créanme, hicimos pocas cosas, nada más se bañaron, bueno, en el caso de ella que nada más falta que desayune, que no sé por qué aquí quitó, así que vamos a ver, come Guppy Carbonara. Christopher Fenix acaba de cosechar cristales y es que resulta que nuestras plantas ya dieron sus frutos. Vean qué bonitos, son cristales cargados completamente de amor, pero ya dieron florecitas. Y de hecho estaba revisando en los foros de los Sims cómo cosechar plantas de cristal, porque ya había tardado mucho tiempo y así de, oh Dios mío, ¿cuánto va a tardar? Me acuerdo que no, que en Hacia el Futuro no era así, cuando estábamos, perdón, en el futuro. Y encontré que las plantas nacen al cuarto día a las 5 de la mañana tiempo sim, y por eso es que los levanté a las 4, para que ya en la mañana tan tempranito ya estuviéramos cuidando aquí el jardín. Y parece que Christopher está ganando, vamos a seguir regando, obviamente. Como pueden ver, dice carga emocional, mola al 90%. Nosotros tenemos que estar cargando siempre con amor. Sobre el 90%, ya que tenga flores, nosotros ya podemos cosecharlas y nos van a dar cristales. Como pueden ver aquí arriba, pues ya nos dice Christopher consiguió planta de cristal y aquí las tenemos. Flor de cristal con carga emocional de amor. Y acuérdense que necesitamos 4 cristales por cada rasgo chip. Entonces, hoy posiblemente terminemos los rasgo chips. ¡Oh, sí! ¡Fantástico! Vean qué bonitos. Hasta están de color rosa. ¿Por qué? Porque son de amor y el amor es todo rosa y... sí. Según el juego. Según. A ver. Vamos a seguir cosechando. Está cuidando. Y listo. Ya le quitó las flores. Con lo cual, pues ahorita nos va a decir que obtuvo cristales. Ya tenemos 6. 6 cristales de... ¿qué dice aquí esto? Empelar romance. Infundirle amor a un sim. De hecho... ¡oh, wow! Podemos... utilizar los cristales a nuestro favor. Volver a plantarlos con ya vendrán con amor. Emplear el romance que los cristales tienen. O infundirle el amor a un sim. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, ¿dónde está Arturo? Según lo dejé aquí, ¿no? Ok, y Sonia le está enseñando al niño cómo hacerse un... bueno, cuando ella crezca, cómo le va a reparar, ¿no? Ok, bueno, a ver, sea amigable y dale un masaje de hombro a nuestra sim, porque es una mamá muy ocupada y la verdad es que necesita... sí, oh sí, fantástico. Ay no, solamente queda un día para pagar las facturas. Pagar facturas ahora, es que siempre se nos olvida. Siempre se nos olvida. Ah, y otra cosa que también ya se me estaba olvidando y nadie me dice nada. No, no es cierto, es que estoy grabando todo esto y de corrido y se me olvida, ¿no? Es comprar el billete de lotería ganador. Hoy lo compramos en la mañana, hacemos una fiesta. De hecho, uy, mi sim va a vomitar. Ups. De comida repugnante. Ups, el Guppy Carbonara no estaba muy bien. Vamos a comprar el billete de lotería ganador para volver a recuperar todo el dinero que perdimos construyendo la casa en el futuro. Por lo tanto, pues nuestra descendencia, si tenemos más dinero, no se va a ver afectada. Porque acuérdense que teníamos como 88 mil, ¿sí? ¿No? Teníamos 80 mil simoleones. O... sí, 80 mil o 54 mil, 40... bueno, el punto es que teníamos mucho dinero y lo que vamos a hacer es recuperarlo. Perfecto, y vean cómo esta plantita ya le salieron flores otra vez. O creo que esta no la hemos cosechado, pero aquí está, dice estado de crecimiento en cosecha. Oh sí, aquí está ya, crecimiento madura. Entonces, ok, estoy muy feliz, ya tenemos suficientes cristales de amor y vamos a estar ocupándolos también. ¿Ya te fuiste a comprar el billete de lotería? No, de hecho no. Dice, no, me regresa porque va a vomitar. Oh, ya estaba en el elevador y se regresa a vomitar. Ahora está llena, llenísima, pero no te preocupes, ya estás vomitando. ¿Ven? Ya se le quitó. Ya se le quitó porque ya vomitó. Comprar el billete de lotería ganador. Ahora sí, sin falta. También acuérdense que vamos a hacer el cumpleaños de Arturito, pero lo que me interesa más no es que crezca el bebé, sino que es que los bebés así son tiernos, ¿no? O sea, son unos diablos, pero son muy tiernos en los Sims, en los Sims. Lo que quiero hacerlo son los rasgochis, porque ya tengo todo, ya le hice incluso ingeniería inversa a otro nanomito y obtuvimos procesadores, aquí están. Procesadores, y aquí procesadores pequeños y procesadores medianos, 4 de cada uno. Ah, no es cierto, 2 pequeños.
Ahí está la planta, bien cachonda la planta. Muy bien, regamos, quitamos hierbajo. Y tardan mucho los sims, o sea, nos estamos tardando otro mediodía aquí afuera. Mi sim ya tiene calor, pobre. Hay que meterlo adentro antes de que le dé una insolación. Se desmaye por el calor y va a terminar bien quemado. Enfriarse, refrescarse, pues. Es que tanto amor aquí los pone calientes. Ah, así queda. Fabricar rasgo chips. Después de eso vamos a fabricar rasgo chips. Colega siempre está aquí en la piscina. Quiero que mis plumbots salgan a divertirse otra vez, no sé, que salgan a algún lado. Ah, mira, aquí hay un club, el chirrido. Abierto desde las 17. Rayos. Entonces supongo que ustedes podrían, no sé, ir aquí, visitar el salón bar. No, es que Bridgeport es una ciudad muy, muy nocturna, así que no sé a dónde más podrían ir. A ver, no, esto ya lo vimos. Visita Yuji's con Sonia, porque Sonia también merece salir. Y si y no quiero que mis sims reciban el modlet de que están volviéndose locos. Así que bueno, ya compraste el billete de lotería ganador. Aquí está, datos privilegiados. Tras fisgar aquí, ya Esmeralda se ha enterado los números ganadores de la lotería, pero si ya los tenemos. O no. Ay, creo que ni siquiera los compró. Y ahí está el policía. Oh, es la señorita que quiere ganarse la lotería. Pero, ok, listo. Ya se metió. Espero que compremos los billetes de lotería que necesitamos. Y después vamos a regresarnos a la casa, porque vamos a ya fabricar los rasgo chips. Ya que tenemos nuestras plantas. Vean qué bonitas, qué bonitas. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde te llevas mi bebé? Oh, oh, oh. Sonia es una mala madre. Sonia es una mala madre y sí es una mala niñera. Es. Se lleva al bebé al club. O sea, ¿qué cosas le va a enseñar al bebé? Y. Oh, rayos. Seguro se lo llevó porque no había nadie. No, esa es su excusa. Esa es su excusa. Lo que ella quiere es robarse a mi bebé. Pobrecito, pobre niño. ¿Con qué? No. Va a crecer como todo un borracho. Pero listo, miren, tenemos aquí capacidad de amar. Necesitamos 5 cristales cargados de amor. Tenemos poco más de 10, si no me falla la memoria. Y 2 procesadores vacíos medianos. Tenemos 4 medianos, así que podemos hacer 2 y 2 apenas lo justo. Así que vamos a crear. Vamos de regreso con Christopher. Ahorita me encargo de que ella no dañe a mi bebé. Así que... ¿Qué dice esto? Moreno ideal. Existe un delicado equilibrio, pero cuando Christopher obtiene un moreno por aspersión o se pone el sol el tiempo suficiente, entre paréntesis, sin pasarse, se ve recompensado por una piel de Adonis bronceado por el sol. Así que bueno, le hizo bien estar ahí afuera. Y de hecho yo no lo veo un poquito... Ah, no, sí, sí está quemadito. Ok, obtuvo un bronceado bonito, se podría decir así, como dice el juego. Pero yo no estaría tan feliz. Así que tenemos el primer rasgo chip, chicos, de capacidad de amar. No nos vamos de esta serie sin que no veamos salseo. Salseo, 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 salseo. Pónganlo en los comentarios. Llenen los comentarios de salseo, chicos. Llénenlos. No me interesa. Llenen los comentarios de salseo. Ah, eso es. Y vamos a fabricar rasgo chip. Un segundo rasgo chip de capacidad de amar. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Quise fabricar 10 rasgo chips. Ay, ¿por qué te lo cumplí, no? No, ¿tú dónde estás? Ok, ya has terminado. A ver, ve con el bebé. Acurruca, a ver, alimenta en el suelo. Acurruca, por favor, ve por tu bebé, sálvalo. Ok, ¿dónde están los plumbots? En Eugene's, a ver, Eugene's, perdón, Eugene, eso. Muy bien, Christopher acaba de fabricar otro rasgo chip que es la capacidad de amar. Y nos vemos en Yuji. Vamos para allá. Vamos para allá, Christopher. No aguanto la emoción. ¡No aguanto! Estoy muy emocionado. Me emociona más para que la fiesta del niño. No, y es que es la verdad. Las fiestas son siempre lo mismo. Así que no, esta vez quiero hacer algo diferente. Algo que nunca había hecho en una serie, que es ponerle rasgo chips de capacidad de amar a un plumbot. Así que, ¿este es el edificio? Sí, y me parece que Eugis es subterráneo. Muy bien, a ver. Ir a la planta, comprar propiedad, no me alcanza. Ir a la planta S1. Ok, sí es subterráneo. Dios mío, pobre niño. Lo han secuestrado. ¡Ey, aquí ya habíamos venido antes!
Ah, mira dónde estás, Esmeralda. Con que coqueteando con el Jack Porter. Sí, así se llama Jack Porter. Vean esos ojos. Oh, Dios mío. ¿Qué ojos? O sea, what? Dios mío, hasta da miedo ahí. Chon, 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 chon. Quitemos esto, quitemos esto, quitemos esto. Vaya, los Sims y sus expresiones súper raras. Ustedes. Ah, mira. Con que no quieren estar aquí. ¿Sabes qué? A ver. Deja aquí a Arturo. Y nosotros vamos a alimentar en el suelo. No es cierto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Mi Sim está atorada? Ups, creo que sí. Creo que mi Sim está atorada. Y no podemos interactuar con ella. A ver. Reset Sim asterisco. Esto los va a regresar, si no me equivoco, a la casa. No van a estar aquí. Espero. Ok, sí. Oh, genial. Los reseteo aquí a la casa. Perfecto. Bueno, al menos mi bebé ya está a salvo. Así que ahí está, colega. Y vamos a ajustar rasgo chips. Ay, ay, el juego se sigue atorando porque está liberando todavía Sims atorados del mundo exterior. Es lo que sucede, lo que les dije que la otra vez me estaba pasando, que el juego estaba como que tenía Sims atorados. A ver. Ajustar ras, hacer puesta a punto, no, ajustar rasgo chips. Mi mouse me está troleando. Muy bien. Te vamos a ajustar, te voy a meter uno nuevo y vas a poder sentir. Finalmente Sonia va a ser feliz. Aquí está, miren, tenemos un rasgo chip. Capacidad de amar. Dota a tu Plumbot de todo el placer y el dolor de las relaciones románticas. Activa el indicador de interacción social y confiere a tus Plumbos impulsos románticos. Y posibilita todo un abanico de interacciones para expresar amor y juego troll y afección con otros Sims. Ok, vamos a quitarle este porque este ya me hartó, la verdad. A ver, ¿o este qué es? Eficiencia. Mi Plumbot no es eficiente. O sea, lo tiene, pero no sé qué hace. Así que. Ajuste anímico. Vamos a quitarle este. Espero que salga entero, por favor. Y capacidad de amar. Muy bien. Listo. Sacamos bien el procesador. El juego nos dice que todo salió bien. Y ahora vamos con un colega que, como siempre, está en la piscina. A ver, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y vamos a ajustar rasgo chips. Ajustar rasgo chips, dije. Oh, no. Oh, rayos. Ah, ok, ahí venían. Dije yo. Oh, algo se movió allá. Pero a ver, ella ya tiene el rasgo chip ajustado. Así que nuestros Plumbots están listos para el salseo. A ver, él tiene sentido del humor. Yo creo que lo necesita. Limpieza competente. O lo proyecciones y cometidos de camarada. Este es como lo amistoso. Y el limpieza competente es muy útil, la verdad. O lo proyecciones. No lo necesita realmente. O sea, si tuviéramos más. Nivel de Plumbot, porque apenas vamos por el 8. Entonces lo dejaríamos, pero las proyecciones realmente no las necesita. Así que se lo vamos a quitar y vamos a meterle el chip de capacidad de amar, ¿vale? Y listo. Oh, genial. Oficialmente nuestro Plumbot tiene el chip que de capacidad de amar. Y estamos listos para que ellos dos tengan el salseo que nunca hemos visto antes. Así que vamos a enviarlos aquí a los dos. Ve aquí y ve aquí. Mientras, a ver, con el juego así, sí, pausado, porque si no, luego me desequilibro todo. Vamos a poner en la cuna a Arturo. Muy bien, y tú ya está. Ah, ella bien, bien campante ya en la casa. Ella bien campante ya en la casa. No, no hagan esto. A ver. A realizarse puesta a punto, disolver pandilla. Disolver pandilla. Ha sido un poco mejor que vegetar en casa. No pe, no pe, no pe, no pe. Ven, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ok, Esmeralda Fénix no necesita que le agradezcan por haber donado su fortuna a la comunidad. Son pocos los Sims filántropos, pero hoy solo alguien pasará a la historia como alma filántropa. Nos van a dar una doble estatua. Y ganamos 150 mil, chicos. ¡Oh, fantástico! Somos millonarios. Y el dinero se ha depositado directamente en su cuenta. Oh, recuperamos más de lo que gastamos. Casi el doble. Sí, casi el doble. Así que, oh, estoy muy feliz. Romántico.
Oh, miren todo lo que tenemos. Oh, Dios, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Abrazo amoroso, broma coqueta, coquetear. Vamos a coquetear, vamos poco a poco. Vamos, ven, ven, colega. Tienes que tomar las riendas. Los plumbots también pueden amar. ¡Qué bonito! Me muero. ¡Oh, qué bonito! A ver, más romántico. Transferir sentimientos puros y duros. Miren, hasta tienen los ojos de color rosita. Oh, significa que... Oh, se agarran de la mano como los avatars. Ah, no, los avatars se agarran de la cola. Pero se transmitieron sentimientos. Primer beso, dice aquí. Hacer cumplido sobre el hardware. Ay, hacer cumplido sobre el hardware, ok. Me gusta tu procesador. Tienes un procesador bien sexy. Sobre el hardware. Oh, eso estuvo gracioso. Hacer un cumplido de... A ver, tomar de la mano. Primer beso. Quiero que se vean, quiero que vean cómo se besan. Oh, rayos, no, pero así no, el otro beso. Bueno, pero ya tuvieron su primer beso, así que... Oh, es fantástico, romántico. Ver a los ojos. Oh, son geniales. Oh, los ojos de colega. Los ojos de colega, miren estos ojitos de corazón que tiene. Si los alcanzan a ver, a ver. Ay, miren, oh, los ojitos de corazón que tiene. No, pues sí, esta capacidad de amar, el chip, rasgo chip de capacidad de amar es lo último que necesitábamos para completar el amor que hay entre ellos dos. Dar beso chisposo. Miren, ese beso es el que quería que vieran. ¡Ay, qué bonito! Nunca metan la mano entre dos plumbots besándose, ¿eh? Abrazo amoroso, besar, broma coqueta, dar masaje. Romántico, broma coqueta. Romántico, dar beso hollywoodense, romántico. Abrazar, romántico. Dar beso chisposo. Pero no me dice si son relaciones o algo así. Pero aquí dice: beso del plumbot fabuloso. Saltan chispas cada vez que dos plumbots se besan. Pero este momento ha sido realmente especial. Los sensores ópticos de colega parecen percibir colores más brillantes. De socializar. Muy bien, le hemos subido la resolución. Pero vean, ¡ay, qué bonitos! ¡Ay, Sonia y colega para siempre! Forever and ever. Pónganlo eso. Proponer relación estable. ¡Ay, aquí lo tenemos! ¡Sí, pueden ser pareja! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Salseo, salseo, salseo, salseo! Pónganlo en los comentarios, chicos, en serio. ¡Oh, perfecto! Estoy tan emocionado. Tiene un deseo de besarla, ¿verdad? Besuquéate, romántico. Susurrar al oído. Susurrar al oído. Hasta se pueden casar. ¡Oh, Dios mío! Dar beso chisposo, abrazar. Yupi, transferir sentimientos puros y duros. Pero, ¿dónde está? ¿Qué es lo que quieres? ¿Besar así nada más? ¿Besuquear? Aquí está, besuquearse. Pero susurra al oído. Así que, ¿ya son relación estable? Sí, ¿no? Ya creo que... Ah, sí, aquí está. ¡Novia! ¡Oh, y los plumbots pueden... Los plumbots pueden amar. Los plumbots pueden sentir. ¡Oh, sí! Es fantástico. ¿Por qué le puse los rasgo chips a ambos plumbots y no solo a uno? Para facilitar las cosas, chicos. Porque se puede hacer con un solo rasgo chip, sí. Incluso los plumbots con un solo rasgo chip ya pueden amar con los sims directamente. Porque los sims se supone que son literal humanos y... ¡Ey! ¿Cómo demonios? Este almanaque del tiempo te permitirá consultar el estado de Lance y también puedes utilizarlo para desencadenar un evento... Con el fin de alterar el futuro. Ah, pero ya nos diste un control. Miren, nos dio otro, control remoto temporal. Ya nos dio otro. A ver. Muy bien, y después vamos a dormir. Que de hecho, a ver, aquí está, dormir. Y después contigo, bronceado perfecto. Pobrecito. Pedir comida de bar, ¿no? Ellos están felices comiendo. ¿Qué haces a mi mueble, Emmett? ¿Qué le haces a mi mueble? ¡Emmett Relevant! Upsi. Creo que no va a poder comer si termina haciendo esto. ¿Por qué mis sims se salen? Ah, no, ok. Ya estás tú en la cuna, ¿verdad? A ver, ¿qué tienes? Recoge a Arturo. El niño que se quería suicidar. Este niño suicida. Pero, a ver, ¿ya terminó el salseo? Oh, ¿cómo que ya terminó el salseo, Plumbot? A ver, váyanse a la casa los dos. No me interesa, váyanse a la casa. Muy bien, ahí están los dos. Oh, sí. Oh, de hecho creo que pueden hacer ñiqui ñiqui en el elevador, ¿no? Así que está, mira, hacer ñiqui ñiqui en un ascensor con colega. Su primera vez haciendo ñiqui ñiqui.
Ups, se atoró al salir. Y aquí vienen, a hacer ñiqui ñiqui con Sonia 33. Así que, vámonos adentro. Vamos, colega, te están esperando. Oh. ¿Ven cómo se mueve el elevador? Oh, genial. Pues chicos, con esta imagen yo me despido. Ya saben que les quiero mucho, les mando un abrazo, les deseo la mejor de las suertes, cuídense mucho, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio, que es el cumpleaños de nuestro bebé, el cumpleaños de Arturo, ya sin falta. Y pues, ustedes saben qué significa eso, lo siento, pero posiblemente veamos una nueva historia de Hacia el Futuro, pero esta vez con Sonia y colega. Posiblemente, no les aseguro nada. ¿Qué es eso? Hacer un... el juguete del niño, vean nada más dónde los viene a dejar. Pero ahí está. Ay, qué bonita Sonia con esos ojos de corazón que tiene. Oh, le brillan los ojos, vean nada más, le brillan preciosos los ojos. Así que sí, chicos, pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós.